Buenas tardes, tengan todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio Constitución, Democracia y Jurisdicción, diálogo con Roberto Gargarella, quien hoy nos honra con su presencia aquí. También de esta sala superior contamos con la distinguida presencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En este momento daré lectura a la síntesis curricular del doctor Gargarela. Es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es maestro en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestro en Derecho Europeo y doctor en Ciencias Jurídicas por la University of Chicago, y tiene postdoctorado de la Universidad de Oxford. Es profesor invitado en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuata de Itela y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades extranjeras, como Columbia University. New York University, University of Bergen y University of Chicago. Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que se encuentran Democratization and the Judiciary, Nuevas Ideas Republicanas, Las Teorías de la Justicia después de Rawls, y además es coautor del libro The Accountability and Democratic Judiciaries in Latin America, Africa, and East Europe. Antes de darle la palabra al magistrado Reyes, Solamente quiero reiterar la invitación a todos ustedes que hagan preguntas en las papeletas para que las vamos pasando durante el evento para hacer un diálogo real entre todos y todas ustedes. Magistrado, le doy la palabra. Gracias, Miquel. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación a nombre de todos los. Eh, las magistradas y los magistrados que integramos el pleno de este tribunal y de todo el personal eh, jurisdiccional y académico que, eh, quien ha organizado además este encuentro es el centro de capacitación eh, entonces la verdad es que estamos muy complacidos con, con tenerte eh, esta tarde además de que eh, tu generosidad normalmente es infinita, no solo en lo académico, por tantas obras que tienes, ¿no? y, y una producción muy extensa, sino también porque yo sé que estás en un, eh, participando en la conferencia de Loan Society, que se está llevando a cabo en México en estos días, y es una, eh, realmente un programa muy demandante, y has estado por allá discutiendo sobre constitucionalismo en México y en América Latina. Y vamos a aprovechar que estás aquí también para que nos eh, compartas algo de estas discusiones que se dan en, en este encuentro de la Society. Eh, una de las eh, grandes riquezas de tener aquí a, 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 al doctor Gargarela es que su visión integra perspectivas sociológicas, politológicas, jurídicas, ¿no? y es de suma relevancia para un tribunal en particular, pero en general para la profesión legal nutrirse de, de tu obra eh, por esta perspectiva interdisciplinaria, ¿no? porque nos ayuda a conectar la complejidad de los fenómenos jurídicos con, o, con visiones interdisciplinarias, pero también eh, para conocer el papel que tiene el derecho en nuestra sociedad, en la transformación democrática y sobre todo en la consolidación de una democracia en el caso de, del doctor gargarela eh, su obra está permeada por este liberalismo igualitario ¿no? en donde se reconoce que todas las personas son igualmente aptas para decidir no solo en la esfera privada sino también en los ámbitos y problemas de la esfera pública y, y eso es eh, eh, bueno y, y eso atañe al quehacer jurisdiccional atañe al fenómeno jurídico en general que, que está en todas partes, ¿no? tanto en lo público, pero sobre todo, eh, más bien tanto en lo privado, pero sobre todo en lo público. Y, y uno de los, eh, de los trabajos que nos interesan aquí en el tribunal del de profesor Gargarela es su obra sobre el sistema de representación, ¿no? la, los postulados sobre la interrelación que debe eh, haber entre poderes judiciales y el poder legislativo en particular, pero con otras eh, instituciones o órganos del sistema político. Eh, ahí ten, yo tendría varias preguntas que, que voy a formular, eh, porque eh, es un, también es un gran crítico ¿no? de, del, del activismo judicial o de la relación que hay entre... Entre judicatura y parlamentos, y, 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 este, y nos recuerda constantemente la objeción contramayoritaria ¿no? eh, eh, hacia los jueces, y, eh, pero por el otro lado también reconoce el papel que tienen los tribunales en esta construcción de una democracia deliberativa. Es decir, si entiendo bien, el proceso judicial en sí mismo, y también las instituciones judiciales como actores de la del diálogo ¿no? público, de la deliberación pública, eh, sirven para canalizar eh, conflictos y someterlos a un juicio racional, eh, ¿no? en, donde, eh, los, en, en donde el resultado que se espera de ese proceso deliberativo es identificar los mejores argumentos y razones para eh, llegar a una decisión que, y esta es una de las dudas, lo plantearé también con una pregunta, que permiten a un tribunal tomar la última palabra. Sin embargo, eh, el doctor Gargarela es crítico de ver a los tribunales como aquellos emisores de la última decisión. ¿no? Eh, entonces, le vamos a preguntar cuál es la función de los tribunales constitucionales, eh, eh, dado que un, una de las de los, de, de los contribuciones ¿no? en, la, en la transformación democrática de los tribunales ha sido garantizar desde un punto de vista individual, pero también de colectivo o de grupos, los derechos humanos y, eh, y, y, y defender a los grupos minoritarios versus... ¿no? los intereses o las imposiciones de, de la mayoría. Eh, ahora, también para tenerlo presente en, en, en esta tarde, eh, Roberto Gargarella impulsa fuertemente una propuesta eh, res, eh, deliberativa. ¿no? Eh, parecería, parecería ser en tu que tu contribución eh, insistentemente, Roberto, es que la democracia o el déficit democrático que hay en, en general en las instituciones del poder, en las condiciones de desigualdad, tanto de distribución de poder como de, de ingreso, de, digamos, eh, de riqueza, uh -huh. eh, y reconociendo que hay múltiples, inter, múltiples intereses que llevan a élites, particularmente a los poderes judiciales, los reconoces como una élite, ¿no? pero en todas las instituciones del poder, ¿no? en esto, eh, y, que, y en las cuales no permea ni, ni el ingreso de mayorías, pero tampoco incentivos suficientes para tomar decisiones en favor de este interés público o del interés eh, mayoritario, protegiendo siempre a las voces de protesta o a las voces minoritarias o los derechos eh, que podrían eh, por otros autores ubicarse como un coto vedado, sin embargo creo que también nos podrías aclarar tú si ese coto vedado es intocable o indecidible por, eh, por, el, por los poderes judiciales o por, inclusive por, por los parlamentos, eh, que yo pensaría que no es tu postura y que tú… Eh, vas a defender que todo derecho es debatible, que el coto vedado es, es, eh, pues, es modificable, es, no dinámico, puede ser permeable en, la, en un ejercicio deliberativo para llegar a otros consensos. Eh, ahora, ¿y cómo podrían contribuir los tribunales constitucionales? en celebrar estos procesos de deliberación y que realmente sean genuinos, eh, porque, eh, y por, porque habrá muchos intereses. Y, y ciertamente uno de los riesgos que, que creo detectar en, en, la, en, tu, en tus artículos, en tu blog, en, en la obra que tienes, Roberto, es que, que no hay incentivos realmente para el debate genuino. O sea, las estructuras de poder no se modifican a la par o en la misma dirección que la introducción de derechos en las constituciones o en los pactos políticos en general. Inclusive algo que me llamó la atención en esta obra de Constitución 2020, ¿no? que, que coordinas o compilas junto con otros intelectuales de Argentina. Eh, con miras a la transformación constitucional de Argentina, eh, a, detectan una yuxtaposición ¿no? de, de modelos democráticos, de sistemas políticos, económicos, que van en direcciones opuestas. Y, y yo, cuando lo leí eh, ese texto hace un par de, de, de años, eh, pensé que México caía en, en el mismo supuesto o que había características no solo de México, sino de lo que llaman el constitucionalismo latinoamericano, y del cual entiendo tú tienes varias críticas también que hacer, es que las constituciones en América Latina todas tienen esta juxtaposición de visiones o modelos económicos, jurídicos y políticos, que tienen tensiones y que más bien parecen válvulas de escape a contextos y a soluciones que no son estructurales, sino son temporales para generar los incentivos de, eh, de, de, para pacificar la coyuntura, pero no son realmente eh, eh, diseños de largo plazo. Y, y bueno, en fin, así cada vez que revisaba ahora lo, lo que publicas, eh, hay, hay ideas muy interesantes, hay debates eh, y… Y hay muchas cosas que podríamos suscribir, pero también, por otro lado, yo encuentro algunas problemáticas y quizás es porque, porque me falta seguir leyendo. ¿no? Eh, y, y después de, esta, de este espacio, de esta conversación, seguramente me, me aclararán muchas de mis dudas. Pero yo, y con esto, quizá podemos arrancar la discusión, si, si estás de acuerdo y si no, pues por donde tú quieras. Eh, veo que, que hay muchas críticas, todas ellas oportunas, atinentes, sin embargo, me queda la duda de si en tu preocupación está la transformación institucional desde un punto de vista empírico, o sea, desde ir construyendo una agenda ya política en, respecto de las instituciones jurídicas, pero también en general sobre eh, el modelo democrático. ¿Y dónde están las salidas? Porque parecía ir a ser que cada vez que haces una crítica a una propuesta y, y, y parece que, que es una solución que va por la dirección correcta, pues se enfrenta a o crisis de representación ¿no? real, o sea, ya no desde un punto de vista teórico, real los datos, ¿no? nos demuestran este desencanto ¿no? con los parlamentos, con la democracia o encuentras que los incentivos están alineados más bien para que las élites permanezcan en el poder y, y se asocian a estas redes de poder y a estas relaciones eh, que, que, no, que no están dando resultados eh, eh, para disminuir las condiciones de desigualdad. Al contrario, se han acrecentado y esa es una paradoja. Hay más derechos, pero, pero en algunos contextos hay más condiciones de desigualdad. Quizá Perú sea un caso en el que no, si vemos datos, eh, me, me imagino que Chile y Uruguay también podrían dar algunos frutos ¿no? eh, eh, en términos de reducir pobreza, pero en general América Latina eh, no está haciendo un trabajo sustancial en reducir la pobreza y en otras partes del mundo, o ¿no? las desigualdades, no solo la pobreza, las desigualdades. Y por otro lado, nos dices la, las decisiones y los procesos judiciales, eh, para ser imparciales deberían generarse eh, condiciones o herramientas o mecanismos para que se escuchen todas las voces, pero el diseño no lo permite. Entonces, hay argumentos de diseño institucional que no nos dejan ir por las direcciones eh, o por la línea ideológica que propones. Entonces, una eh, primera pregunta es, y, y así de amplia, es bajo qué condiciones o qué mecanismos o herramientas tendrían que incorporarse en las instituciones del poder, particularmente en el poder judicial, en los tribunales constitucionales, para que los incentivos y las conductas procedimentales, las prácticas procedimentales, permitan una mayor deliberación pública en la toma de decisiones sobre la democracia. Así de amplio en general, pero sobre el, la, las decisiones judiciales. ¿no? Ya hablé de más, ¿verdad, Micaela? Pero tú nos vas moderando con el tiempo. Gracias. Hola, hola. Ah, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Me siento muy honrado por, por la invitación. Así que a uh, todos los que han estado involucrados en, en, en esta invitación, eh, enorme agradecimiento. a uh, es un enorme honor para mí. Eh, y también agradezco las introducciones y, y, y en particular el, el esfuerzo de lectura que, 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 que presentas, que, que yo suscribo, digamos, eh, me siento identificado con la, con la presentación que haces. Eh, eh, en todo caso, tomaría como, como, como base para, para hacer algunas, algunas eh, precisiones eh, o, o comenzar algún desarrollo sobre lo que... Lo que preguntabas. Eh, no, primero que, que efectivamente mucho de lo que ha escrito tiene una, una visión muy crítica sobre el estado de nuestro sistema constitucional y sobre la organización de nuestras estructuras eh, básicas. Y, y, y hablo en términos generales de, de América Latina, uno puede luego ir especificando casos y problemas, pero, pero creo que hay líneas de continuidad en la región, en el tiempo, en distintos países que, que nos permiten hablar de ciertos problemas comunes en, en, en la región. También dentro de esa mirada crítica eh, destacaría que, que, que está muy alimentada por una posición normativa que tiene que ver con efectivamente con, con una cierta mirada sobre la teoría de la justicia vinculada con, con una lectura si quiere. Eh, igualitaria, en la tradición de, 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 de un cierto liberalismo igualitario, eh, y informada también por, por una cierta manera de pensar la democracia. Eh, en, en las cosas que he escrito últimamente, en los últimos, yo diría, 10 años, eh, yo he, he decantado esas preocupaciones en, en, en una dualidad de valores que yo entiendo que son parte de la esencia de la discusión latinoamericana, de sus orígenes, y que en todo caso, digamos, yo creo que, que tenemos razones para seguir refinando hoy, que tienen que ver con, con un doble compromiso con lo que yo llamaría la, la autonomía individual y el autogobierno colectivo. Y esos son para mí también los, los ideales regulativos del cual pienso la crítica a, a cómo estamos organizados constitucionalmente. De, de, de las muchas cosas que uno efectivamente podría discutir, y en relación con la presentación que hacías, Diría algunas cosas introductorias. Eh, uno es que, digamos, un problema muy serio que yo detecto en, en el constitucionalismo latinoamericano a lo largo del de, de desarrollo que ha tenido eh, en todos estos años es eh, como ciertas contradicciones internas en, en muchas de nuestras constituciones que, que, que perjudican la, los mismos propósitos interesantes y atractivos que, que, que han motivado muchas de las reformas. Digamos, cuando, cuando hablamos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, hablamos de, de, de reformas esperanzadoras, pero que yo creo que están limitadas por problemas que son internos al constitucionalismo. Esto es, en definitiva, no hemos diseñado apropiadamente las instituciones constitucionales. Si yo tuviera que decir, esto no implica, la, la crítica que, que yo quiero hacer y que voy a hacer al, al constitucionalismo latinoamericano no implica una fascinación con, con el modelo norteamericano, que yo creo que sigue muy marcado por, por una visión eh, contramayoritaria, en, en su peor versión, que, que este profesor brasileño Roberto Unger, en, en un libro bien interesante que, que entiendo que no está traducido, que es. Eh, How Should Legal Analysis Became, que es eh, lo que llama como la, la hipertrofia de mecanismos contramayoritarios. ¿no? Un, un constitucionalismo, el constitucionalismo norteamericano inundado por instituciones contramayoritarias. Él, él habla al comienzo de su libro de, de lo que él llama el... el de, Dirty little secret, ¿no? el pequeño secreto sucio del, del derecho público en países como Estados Unidos, que es la desconfianza democrática. Y yo creo que esa es marca de identidad del constitucionalismo norteamericano, al que, digamos, eh, uno tiene muchas cosas importantes para decir en favor, y creo que muchas de nuestras constituciones están basadas, inspiradas allí. Pero, digo, a mí me representa simplemente una. Un atractivo moderado, justamente por esto, porque yo creo que hay ahí un, un componente, si quieres, elitista, si quieres, de desconfianza democrática muy fuerte. Eh, me parece que el constitucionalismo latinoamericano tiene otros problemas que, en parte, vienen de ahí eh, y que, que, en parte, han radicalizado algunos de esos problemas. Eh, para decirlo de modo muy brutal y conectándolo también con el constitucionalismo mexicano, que, que es muy central en el desarrollo del constitucionalismo latinoamericano y mundial. Nuestras constituciones hoy tienen, yo diría, sobre todo dos rasgos eh, que se manifiestan en dos compromisos que, que, que aparecen en contradicción o en tensión entre sí. Uno, expresado en la idea de los derechos, que desde México 1917, digamos, nuestras constituciones están inundadas y yo defiendo ese, 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 ese tipo de compromiso muy robusto con, con tener muchos derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, eh, eh, compromisos renovados con los derechos humanos luego de, digamos, en los últimos años, en México también recientemente. A mí me parece perfecto, digamos, eh, ese tipo de compromiso. El gran problema es que, que creo que aún en el diseño de las constituciones no hemos sido consistentes con eso, porque el tipo de compromiso, yo diría extraordinario, que desde muy temprano en México, los latinoamericanos hemos expresado en derechos sociales, culturales, económicos, etcétera, y que ha implicado comprometer a nuestra Constitución, al menos en una parte central, con propósitos, yo diría, democratizadores, socialmente comprometidos, de, de, de autoridad horizontal, cooperativos, están desdichos por la otra parte de la Constitución. O sea, la, la otra parte de la Constitución, que yo diría es la más crucial, la vinculada con la organización del poder, eh, se muestra permanentemente en tensión con la primera. Entonces, lo que afirmamos enfáticamente a partir de la Declaración de Derechos en términos de compromiso social, de cambio, de igualdad económica, de democratización, de poder horizontal, lo desdecimos desde la otra parte de la Constitución, en donde seguimos afirmando, como en los Estados Unidos, una visión... Eh, de desconfianza democrática en América Latina, en buena medida producto de, del pacto liberal conservador de mediados del siglo XIX, que sigue permeando y sigue definiendo los rasgos básicos de nuestra organización del poder. Y esto es, también nosotros tenemos mecanismos contramayoritarios, pero agravados en buena medida por la presencia de ejecutivos todopoderosos y por una concentración del poder. Entonces, es como que hemos desarrollado constituciones, yo diría como con dos almas, una constitución con, con dos velocidades también, ¿no? Entonces, una, un una, una alma es social, democrática, progresista si se quiere, y la otra es de concentración del poder vertical, digamos, desigualitaria. Y estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto, entiendo perfectamente. Que la, la suerte de nuestras vidas públicas, políticas, depende solo en parte de las constituciones. Pero lo interesante es que las constituciones pueden ayudar o pueden dificultar, pueden bloquear o pueden facilitar ciertas cosas. El pequeño espacio que pueden jugar apropiadamente las constituciones, yo creo que no lo estamos jugando apropiadamente. Entonces, en ese sentido, yo no estoy pensando desde la visión de que el derecho es lo que marca la vida de la humanidad. No, el derecho es una parte de cómo procesamos nuestros problemas. Madison lo tenía muy claro desde el momento en que, que redactaba la constitución. O sea, esto es, tenemos ciertos problemas muy graves. Él, él veía sobre todo el, el gran problema, el problema de las facciones. Bueno, algo podemos hacer constitucionalmente, hagamos lo mejor posible. Nosotros también merecemos hacer esa pregunta. Tenemos problemas descomunales, tragedias que enfrentamos, la tragedia de la desigualdad, la tragedia de la violación masiva de derechos humanos. Algo podemos hacer constitucionalmente. Y yo creo que lo que hemos hecho no ha sido apropiado. ¿Por qué? Por, porque hemos afirmado esta contradicción, esto que tú decías bien, como con la justa posición de modelos. Otra vez, una, una pequeña reflexión al respecto. Por supuesto que en sociedades plurales es esperable que tengamos visiones distintas, que las queremos poner todas juntas en la Constitución. Pero otra vez, yo creo que hay distintos modos de procesar esas diferencias. Yo en un texto reciente como lo presentaba de este modo, como hay frente a ciertos problemas la posibilidad de buscar, por ejemplo, para hacer, solamente pensar en dos alternativas relevantes en América. Hay vías de salida que yo llamaría sintéticas y hay vías de salida que han sido las típicas en América Latina que yo las llamo de la acumulación, de todo junto. ¿no? Una solución sintética a un problema fuerte, que también tuvo presencia en América Latina, el problema de qué se hace con la religión, con la cuestión religiosa en una sociedad que, que, que tiene puntos de vista muy distintos en la materia. Bueno, otra vez, en un modelo como el norteamericano, que no es mi modelo ideal, pero es un modelo que en a, algunos aspectos es interesante, y en este es uno, buscar una solución de síntesis, por ejemplo, es, tenemos aquí un, un gran problema porque hay sectas, hay grupos con creencias muy diferentes, ¿qué hacemos? Bueno, una solución de síntesis es como subir un escalón de abstracción y buscar un punto en donde todos estemos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Entonces, por ejemplo, lo que es la primera enmienda es un modo de salida por arriba del laberinto, una salida de síntesis que es este, todos estamos de acuerdo que no queremos que la facción religiosa que llegue al poder le imponga su religión a los demás. Ese es un punto que todos podemos acordar. Esa es una, una típica salida digamos así, de, de síntesis. En América Latina, el, eh, la manera típica de salir de estos problemas ha sido la de la acumulación, que es poner todas las soluciones en el mismo texto. Entonces, eh, eh, tenemos hoy constituciones muy avanzadas, pongamos así Colombia, que al mismo tiempo tiene, si quieres, eh, soluciones eh, o, o afirmaciones neoliberales y afirmaciones de tipo socialista. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. La constitución argentina como la mayoría de las constituciones latinoamericanas, tiene los compromisos liberales y conservadores todos al mismo tiempo. Digamos, de, eh, para tomar un caso relevante en Argentina, artículo 19, que tal vez es de los más importantes de la Constitución argentina, que es el referido a la privacidad. En la primera línea es lo que yo llamo el sueño de John Stuart Mill, la afirmación del principio de daño. Digamos, las acciones privadas de las personas son protegidas. La segunda línea lo desdice en tanto y en cuanto no afecte el orden y la moral pública, que fue típico producto del acuerdo liberal-conservador. Los liberales querían la primera línea, los conservadores pusieron la segunda. Y esto es la, la pesadilla de George Stuart Mill y el sueño de George Stuart Mill juntos en, en dos líneas. Y, y lo que ha pasado en materia de derechos, yo creo que es otra vez la solución de la acumulación, que es al, al esquema liberal-conservador de organización del poder le montamos encima las preocupaciones sociales de los grupos que habían sido desplazados en toda América Latina en el siglo XIX, o sea, los grupos más radicalizados que no participaron de las decisiones finales de las convenciones constituyentes. Esto es, nuestras constituciones también acumularon en este sentido, y por eso es, mitad de la constitución, la organización del poder, tiene que ver con esa concepción liberal-conservadora, y la otra mitad con los compromisos sociales abandonados en el siglo XIX y retomados en el siglo XX. Ayer yo en, en la conferencia esta de Loan Society hacía referencia a, a lo que había sido el discurso inaugural de, de Carranza en la, la convención del 17, y, y para mí, del 16 en ese momento, digamos, y, y para mí era un buen reflejo de esto, otra vez, siendo una constitución que, que, que resulta admirable en el mundo, pero también era un reflejo de, de esta actitud, y esto es, se si iban a incorporar los derechos que conocemos, que, que admiraron a todo el mundo, pero, y eso quedó muy claro en el discurso de Carranza, de ningún modo se iba a abandonar la organización centralizada del poder. ¿Por qué? Por la preocupación que había allí de orden, de disciplina, de, 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 el, el, el miedo a la anarquía, que era común en toda América Latina y que simplemente Carranza retomaba en su discurso. No, no es un problema de Carranza, es un problema de cómo los latinoamericanos hemos pensado la cuestión. Entonces, un, un, termino, digamos, aquí. Eh, un primer problema general que yo veo es que dentro del poco espacio que tienen normalmente las constituciones para influir y para ayudar y demás, hemos desaprovechado en parte esa posibilidad construyendo estas constituciones internamente contradictorias. Y el, el problema es que las dos partes de la constitución no son autónomas, porque uno podría decir, bueno, a, eh, hacemos lo mejor posible en materia de derechos, ya en el futuro cambiaremos la parte del poder. No, la, la realidad de América Latina ha sido que la organización del poder normalmente ha conspirado, ha socavado todo lo interesante que hemos prometido desde la parte de los derechos. Y eso ha generado una práctica también problemática, y ahí eso nos va a llevar al, al, al rol de los abogados y al rol de los jueces, porque, digamos, y, y al rol de los académicos, porque hemos dedicado en todo el siglo XX... La Academia Progresista Latinoamericana, por ejemplo, una energía extraordinaria para pensar cómo es el enforcement de los derechos, cómo se los judicializa, cómo se los digamos, eh, empuja, eh, con, con, con qué métodos, con qué remedios. Sí, pero nos hemos olvidado, digamos, de de la necesidad de cambiar la organización del poder de modo acorde para poder darle cabida a los derechos. Y entonces, toda la, la discusión ha sido en torno a los derechos y cómo se, se los aplica, cómo se los refuerza, cómo se los judicializa. Cómo... Pero nos hemos olvidado de la parte de la organización política que está conspirando contra esto. Entonces, eh, eh, la, la, la propia creación constitucional ha servido a esta actitud que yo creo que es, eh, ha implicado un enorme derroche de energía, también de energía cívica y de energía intelectual y de energía académica, digamos, que, que creo que en buena medida hemos desperdiciado. La, la presencia de, de política concentrada, que lo que hace es reafirmar el tipo de desigualdades que tienen nuestras sociedades, eh, eh, yo creo que es... La, la pieza clave que merece ser cambiada si es que uno realmente tiene el compromiso que manifiesta en materia de derechos. Entonces, a la hora de pensar, para tomar tu pregunta, y con esto cierro, ¿qué, qué cosas se empiezan a hacer? ¿Qué deben hacerse? Bueno, yo creo que miles de cosas hay, hay para hacer, pero primero tenemos que tener en claro digamos, estos objetivos. Y, y yo creo que ahí hay un problema muy serio. Es, eh, no es posible la justicia social en un mundo, digamos, de autoridad política concentrada. No, no es que sea imposible, creo que no es esperable, no es esperable tendencialmente, normalmente es esperable que la autoridad política concentrada trabaje para el mantenimiento de sociedades desiguales y no para la resolución de esas eh, eh, diferencias y, y desigualdades. ¿no? Entonces, esa sería una primera cosa, es eh, el modo en que mantenemos... Una autoridad política concentrada no va a servir esperablemente, puede ser ocasionalmente, pero no es esperable que eh, sirva para terminar con las desigualdades sociales. Típicamente, el poder político concentrado se lleva muy bien con el poder económico concentrado. Entonces, no es que se enfrentan esos dos gigantes, no. Esa es una primera respuesta. Yo tengo una pregunta eh, muy específica sobre esta última reflexión. Y, y no sé si, y, y seguramente también Micaela tiene algunas preguntas que hacer. Yo formulo una eh, que espero que no nos desvíe mucho del objetivo de, del centro de capacitación de hablar sobre constitucionalismo y, y el papel de los tribunales. Pero me llama mucho la atención eh, tu, esta identificación que haces, Roberto, sobre. El, la separación ¿no? de organización política y digamos eh, el, la eficacia de los derechos y cómo co, eh, no se han construido de, de tal manera que puedan ir en, en la misma dirección. Una posible explicación sería y más bien, a tu juicio una posible explicación sería que, eh, la organización política de los países latinoamericanos en las últimas 30 años, 40 años, ha sido en realidad construida por los economistas. Uh -huh. O sea, eh, eh, en un libro de, de Brian Gar, en que es coautor, so, en donde analizan el papel de la profesión legal y el papel de la profesión eh, económica, en, en el desarrollo de los estados latinoamericanos y la transformación de las instituciones, de alguna manera nos dejan ver cómo, el libro se llama La, la internacionalización de las luchas por el poder ¿no? en los estados latinoamericanos, eh, nos dejan ver cómo eh, los, los proyectos de, de derecho y desarrollo eh, de los 70, 80 en la, y, y las transformaciones eh, sociopolíticas dieron lugar a que eh, la profesión legal pudiera movilizar estrategias y, y mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos, o por lo menos que se reconozcan eh, no solo en el debate, sino eh, en instrumentos normativos. ¿no? Pero por el otro lado, la globalización económica de, del conocimiento en general, eh, y el papel cada vez más preponderante de la economía en las decisiones públicas y la formación tecnocrática, eh, en un sentido positivo del término, la formación de los economistas en las escuelas de Yale, Chicago, en fin, eh, en donde, donde se gesta un modelo económico neoliberal, digámoslo eh, así de amplio, eh, tiene tiene un, una gran cantidad de peso en, la, en las decisiones políticas. Ellos son los que diseñan las instituciones y parecería ser que la profesión legal eh, es desplazada o por lo menos no tiene la misma eh, intervención o injerencia en las estructuras o en la organización política. Y entonces eso podría explicar... ¿El desfase o, o no? Explica, explica algo, pero, pero, pero me gustaría centrar la, la responsabilidad en, en el papel de nosotros, eh, eh, juristas y abogados. Eh, eh, sin, sin duda que, que, sobre todo en los años 80, 90, hubo un, eh, un rebrote digamos, de la influencia de ciertos grupos económicos y ciertos economistas, pero. pero Mira, yo identifico un problema que, que es el que describía antes y que en los libros que he escrito recientes sobre el tema lo, lo llamo el, el problema de la sala de máquinas de la Constitución y de cómo, digamos, hemos abandonado la reflexión crítica sobre eso, sobre la sala de máquinas, sobre la organización del poder, que hemos cambiado mucho de la Constitución, pero manteniendo esa sala de máquinas cerrada, ¿no? Digamos, eh, y y lo, lo, lo quiero ilustrar con, con un caso que, que muchas veces se eh, presento porque es un caso que a mí me impactó mucho y creo que, que también explica muchas de mis reflexiones eh, contemporáneas sobre esto, que es cuando, cuando me tocó estar eh, en, en, en Montecristi cuando se, se discutía la constitución ecuatoriana ¿no? reciente. Eh, y entonces e, ese fue un momento muy excepcional dentro de lo que uno puede llamar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. A, a mí me habían invitado, y cuento la anécdota simplemente porque me parece que queda que, que en el clavo de lo que me interesa señalar. Que es, eh, me habían invitado como experto en la participación política y entonces me presentaban lo, lo que estaban programando para incluir en la Constitución, que realmente eran cláusulas muy excepcionales. En un punto, digamos, eh, en materia de participación política, venían a ser lo que la Constitución del 17 en México hizo en materia de derechos sociales, o sea, de una, un avance extraordinario. Ahora, eso que terminó finalmente plasmado en el texto de constitución, que es lo que uno encuentra hoy en la constitución ecuatoriana, que, que tiene una rama del poder específica sobre la participación política, etc. Bueno, mi, 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 mi pregunta, que fue una pregunta ingenua en un punto, pero, pero para mí clave, fue, mire, todo esto es maravilloso, es extraordinario. Ahora, estas son todas iniciativas destinadas a la democratización del poder. Me imagino que esto irá de la mano. De una reducción o limitación muy severa de los poderes del presidente. Porque aquí hay un proyecto de democratización política extraordinario, pero por supuesto esto necesita, digamos, de ser consistente todo a lo largo. La respuesta, ah, no, de ningún modo, de ningún modo. Digamos, aquí mantenemos y, digamos, en los hechos lo que ocurrió fue radicalizamos la concentración del poder. Entonces, aquí para mí era, o esto es un ejercicio de hipocresía, o sea, de que están presentando como iniciativas de cambio radical en materia de participación política lo que saben que no va a ocurrir, o es un error dramático. Yo creo que, que es una mezcla de ambas cosas. O sea, que en parte es falta de reflexión crítica y en parte era hipocresía de quienes eran seguidores del presidente y tomaban todas las iniciativas de participación popular. Pero claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió luego en la práctica fue lo que uno podía haber previsto en esa misma reunión que, que yo tenía en su momento, que es lo que ocurrió en la práctica fue que cada vez que la ciudadanía trató de poner en marcha una de las cláusulas participativas en materia de elección de jueces, en materia de eh, bloqueo a proyectos mineros, participación para decidir sobre proyectos económicos, cláusulas que están incorporadas en la Constitución, recibieron un veto presidencial o una reforma constitucional ad hoc para bloquear esa iniciativa. Entonces, era la ratificación de esto. Usted no puede al mismo tiempo poner en marcha un plan de democratización del poder cuando lo está concentrando. Son dos cosas contradictorias. Entonces, hace una cosa o la otra, o no me mienta. Entonces, aquí hay o un problema de reflexión o hay un ejercicio de hipocresía. Yo creo que eso me parece que es muy clave para pensar el... El, digamos, y mis críticas al constitucionalismo latinoamericano contemporáneo tienen que ver básicamente con esto, es eh, seamos consistentes con el tipo de demandas extraordinarias que estamos tratando de avanzar. Si queremos efectivamente mostrar un compromiso social, cultural, multicultural, bueno, pero seamos consistentes todo lo largo. O sea, no podemos mantener intocada... La, el, la propiedad digamos clásica liberal del siglo XVIII cuando incorporamos propiedad comunal no podemos al mismo tiempo tener digamos eh, iniciativas pretendidamente avanzadas de participación popular y un presidente cada vez o sea por qué o, o decide todo uno o decidimos todo, entre todos pero digamos las dos cosas al mismo tiempo no funcionan una termina socavando a la otra entonces y lo que y la historia habitual en América Latina ha sido esta el poder político concentrado impide este, las reformas políticas democratizadoras. Entonces, eh, eh, yo creo eso, el ejemplo ilustra una falla que tiene que ver más, yo diría, con el papel de los juristas y, diría, los grupos que han rodeado habitualmente al, al poder presidencial que incentivó las, las reformas constitucionales. ¿no? Aquí, hablando del constitucionalismo, tenemos un par de preguntas del público ya. Y el primero, eh, la primera pregunta es... Ante esa situación de acumulación de derechos en la Constitución, eh, ¿no son entonces los tribunales los idóneos para resolver esos conflictos que surgen? O, o si no es el caso, entonces, ¿quién o, o, o dónde? La otra es cuáles son las semejanzas y diferencias entre el garantismo y el neoconstitucionalismo. Y, y siguiendo sobre eso de la acumulación, pues sí hay tensión entre la parte orgánica y sustancial de la Constitución, pero entonces... ¿Cómo se, se podría organizar los órganos políticos de manera que sí se combine? No, son todas preguntas absolutamente pertinentes y para mí interesantes, espero que para ustedes también. Eh, eh, a mí me entusiasman mucho estos temas y creo que hay, hay mucha cosa para, para decir. Eh, primero esto, creo que, que efectivamente tenemos que hacer constituciones consistentes, no simplemente por, por una cuestión de purismo en la redacción, sino para que no fracasen el tipo de iniciativas importantes que estamos incorporando. Si estamos incorporando reformas para la participación política o reformas sociales, como fue en los comienzos del siglo XX en materia de derechos sociales, bueno, seamos consistentes todo a lo largo. Otra vez, un poder político concentrado no tiende a ayudar. Eh, ¿Por qué? Porque el poder político concentrado se lleva mal con el poder democratizados socialmente. Entonces, claramente una dirección para ser más consistente a ambas partes es, eh, digamos, implica democratizar el poder más duramente, digamos, eh, eh, asumir formas de descentralización política. Yo creo que, que, y esto tiene que ver con la otra pregunta sobre el rol de los tribunales y con lo que, como lo que señalaba sobre la cuestión del, del, del diálogo, etc. Eh, para mí, una de las grandes novedades más, digamos, eh, en, en, que más nos pueden entusiasmar de lo que ocurrió en los últimos años en el desarrollo del constitucionalismo contemporáneo en América Latina y fuera de América Latina, tiene que ver con la aparición de un montón de experiencias que podemos inscribir dentro de lo que se ha dado en llamar un paradigma dialógico. Han aparecido un montón de estas experiencias de distinto tipo, de distinto atractivo, de distinta profundidad todas pueden ser inscriptas en, este, en esta perspectiva de ya sea mayor promoción de diálogo o mayor inclusión de voces diferentes, mayor digamos, eh, eh, ampliación de las, de las voces que participan en la toma de decisión. E, y entonces encontramos experiencias y, y prácticas de distinto tipo, para, para mencionar algunas eh, que yo miraré críticamente digamos, la, o parcialmente de modo crítico, las audiencias públicas convocadas por las, los tribunales superiores o por otros tipo de tribunales, eh, experiencias como la que se ha dado en Sudáfrica de modo más o menos reciente con lo que ellos llamaron el meaningful engagement, que era. Eh, ayer el profesor Tashnet hablaba justamente sobre esto en, en su conferencia, digamos, sobre eh, la, la, la corte sudafricana, que es otra de las cortes notables en el, en el mundo contemporáneo frente a casos socialmente muy divisivos y muy difíciles, normalmente vinculados, y han tenido muchos casos la Corte Sudafricana en esta materia de casos de eh, tierras ilegalmente ocupadas y crisis de habitacional, crisis de vivienda, o sea, problemas muy propios de países como los nuestros. Eh, ellos pusieron en práctica eh, esto que llamaban... Eh, prácticas del, del meaningful engagement contra lo que era la tradición habitual de los tribunales que simplemente ordenaban, aquí hay tierras ocupadas ilegalmente, desalójese, digamos, y le daban el respaldo al, ejecu o al ejecutivo, a los órganos ejecutivos de simplemente desplazar. La Corte Sudafricana empezó a problematizar estas cuestiones, primero diciendo, mire, aquí hay otros derechos en juego, que hacemos con el derecho de vivienda de esta gente? Y más recientemente con este tipo de prácticas del meaningful engagement, de decir... Bueno, usted, organismo del, digamos, administrativos que quieren remover a esta gente, primero reúnanse con los representantes de la comunidad, busquen formas de dialogadas, de compromiso mutuo, este, para encontrar una solución, porque aquí hay varios derechos que están en conflicto y nosotros ayudamos a monitorear la solución. En, en Argentina hubo un caso famoso en una dirección similar, un problema con, con el, el río de la Plata, que, que es el que baña y contamina a buena parte de la población de, 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 costera, digamos, de Buenos Aires, o sea, hay más de un millón de familias de, de personas afectadas por esa contaminación, y otra vez, un problema que los tribunales típicamente lo que decían es... No tenemos nada que hacer con este tema, es, es, eh, no, no tenemos jurisdicción o es un tema que implica costos económicos extraordinarios y esto implica decisiones políticas que nosotros no podemos tomar. No, la Corte... En un famoso caso Mendoza, lo que hizo fue decir: no, no, tenemos el derecho de intervenir, lo que no tenemos es la legitimidad para decir cómo se resuelve esto, pero no nos vamos a lavar las manos como hemos hecho siempre o como los tribunales han hecho siempre. Entonces, lo que hicieron fue crear foros de discusión en donde el Ejecutivo estaba obligado a traer un plan, la solución iba a ser política, pero el Ejecutivo, digamos, no iba a ser como siempre, que era, bueno, lo decido más adelante. No, no. Traiga acá su plan, lo discutimos, lo discutimos en frente de los grupos afectados, y entonces la, la Corte hizo una, una serie de convocatorias de reuniones para discutir el plan que lo, el Ejecutivo debió traer. Entonces, era una manera interesante de decir: aquí hay afectación de derechos, nosotros los tribunales. No tenemos la legitimidad para decidir cuál es el plan de vivienda, o en este caso, cuál es el plan sanitario, cuál es el plan de, de limpieza del río de medioambiental que debe aplicarse. Eso lo debe hacer la política, pero como no ha tomado la decisión durante años, y esto implica millones de personas afectadas, vamos a monitorear que esa decisión se tome. Y vamos a monitorear el contenido de la decisión. Entonces, eh, fue un modo de digamos, yo diría, dialógico de buscar una solución al problema. Ahora, para mí este es el punto clave y, y, y que va de respuesta también a la, a la pregunta que hacían. La buena noticia es que hoy tenemos frente a nosotros eh, esbozos de solución de tipo dialógico como, como los que he ilustrado recién, que son interesantes y que su sola aparición dice muchas cosas importantes. Nos dice que... Eh, había problemas que no se estaban solucionando, había modos de vincular al Poder Judicial con el diálogo y con la democracia que son interesantes, es posible hacerlo, es posible encontrar soluciones mejores. Entonces, la buena noticia que tenemos frente a nosotros es que hay caminos que se pueden transitar, que son caminos dialógicos y que están abiertos y que ya hemos visto en práctica, que, que denuncian que había una convicción de que, que esos problemas eran serios y denuncian que hay un reconocimiento de cuál es la, la vía de salida, que es una vía dialogada. Mi problema, y esto es para, para volver a tu introducción, es que lamentablemente eh, nuestras estructuras institucionales hoy por hoy no favorecen la toma de estas decisiones, no ayudan a este tipo de toma de decisiones, sino que yo creo que más bien la desincentivan. No la niegan, no la, no la imposibilitan, pero no la fa favorecen. Yo sintetizaría eso y con esto termino. Sintetizaría la cuestión diciendo: los sistemas de, de checks and balances, frenos y contrapesos que tenemos nosotros en América Latina en particular, con, con autoridad concentrada, etc., fueron sistemas creados para, para evitar la guerra civil, pero no para promover el diálogo. Yo creo que han tenido éxito en un sentido en que han evitado la guerra civil, pero no han, obviamente no pueden concretar todo, no son sistemas institucionales apropiados para la promoción del diálogo. Entonces, el resultado es el que vemos y es estas soluciones interesantes dialógicas que encontramos siguen ejerciéndose de modo totalmente discrecional. Entonces, los tribunales convocan al diálogo cuando quieren. Convocan a una audiencia pública cuando tienen ganas. Cuando no tienen ganas, no lo convocan. Cuando lo convocan, toman los argumentos que les interesan. Si, si quieren, dicen que usan esos argumentos. Si quieren, no lo dicen. Si quieren, procesan esos argumentos. Si no, los usan simplemente como decorativo. Entonces es, es el mundo de la pura discrecionalidad. La buena noticia, insisto, es que... Vemos que esos caminos son posibles, que ofrecen soluciones interesantes, que son caminos que 10 años atrás eran considerados ridículos. O sea, yo, yo me considero parte de un grupo donde estaba Carlos Nino, lo lideraba Carlos Nino, que promovíamos este tipo de soluciones y cuando lo promovíamos se nos reían en la cara diciendo, bueno, eso no tiene nada que ver con el derecho, es ridículo, no tiene nada que ver, digamos, son filósofos, no entienden nada. Bueno, de repente esas decisiones pasaron a estar al centro de la escena. Esa es una gran noticia para mí. Ahora, eso ya no es ridículo, pero la mala noticia es que los incentivos institucionales todavía no funcionan. Entonces los tribunales tienen una plena discrecionalidad para hacer uso y no uso de estas herramientas cuando quieren y del modo que quieren. Entonces, tenemos una buena noticia y una nota de preocupación sobre el mismo tema. ¿no? Entonces, Roberto... Eh... Estos mecanismos o estos ejemplos que has dado tendrían que estar institucionalizados, es decir, tendría que formalizarse a través de leyes o de, bueno, digamos, ahora, pues, reglas. Ya sabemos que eh, nuestros países y nuestros intérpretes son especialistas en eh, dar vuelta a cualquier regulación que aparezca. Entonces, hay por un lado hiperregulación y por otro lado eh, una interpretación eh, cualunquista de, de cualquier regulación. Pero, pero sí creo que... El, por un lado, digamos, necesitamos, para el ciudadano común, digamos, dar algún tipo de certeza. Yo quiero saber como ciudadano, por ejemplo, si, si uno mira el récord de, para tomar simplemente el caso, digamos, ejemplo de la audiencia pública en Argentina, digamos, ¿por qué el año pasado hubo cuatro audiencias, el anterior hubo diez, el otro hubo tres, este año una? ¿Qué, ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo un caso se va a resolver de este modo y cuándo no? ¿Cuándo, digamos, de, de qué modo se va a procesar el argumento que se deja de lado en esas audiencias? Entonces, sí, necesitamos un poco más de regulación al respecto. Eh, y, y, digamos, eso es algo que, que necesitamos hacer. O sea, que necesitamos bajar el nivel de discrecionalidad. Creo que el punto es más general, porque eh, yo diría, en general, la estructura de frenos y contrapesos sobre la cual está montado nuestro esquema institucional. Es muy problemático, digamos, sobre todo por el nivel de, de esto que tú decías al comienzo de la crisis de representación. El, el desvínculo que existe entre ciudadanía y órganos representativos es mayúsculo y, y eso va a afectar todo. Entonces, en la medida en que eh, no cambiemos esos modos de vinculación entre ciudadanía y representantes, hay un problema ahí presente. Creo que el sistema de otra vez, cumplió una función extraordinaria, pero no está bien preparada para estos nuevos ideales que hoy tenemos o que parecen guiar nuestras nuestra pretensiones, que tienen más que ver con formas, si se quiere, conversacionales de la interpretación constitucional. ¿no? Ahora, de, eh, digamos, podemos ten, tener eh, reformas que institucionalicen procesos deliberativos regulen audiencias públicas, que no queden a discrecionalidad, que si se presentan escritos de amigos de la Corte, necesariamente se tenga que decir algo en la resolución, eh, eh, que, eh, que si estás frente a un conflicto intracomunitario, ¿no? de, en donde sobre elecciones, sobre usos y costumbres, haya un principio digamos de solución colaborativa que puedas llevar a la comunidad y así otros ejemplos eh, y, y quizá tú tengas eh, más pero eh, o que las no un ejemplo para mí de los más interesantes que, que ha tenido y que es objeto hoy de una batalla terrible pero 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 además al mismo tiempo es muy promisorio son lo, lo, lo derivado, digamos, del convenio 169 de la OIT y los procesos de consulta previa. Yo creo que ahí hay una, una pequeña luz de esperanza interesante en que, otra vez, esos procesos, como, como sabemos, aquí en Perú, en Argentina, han sido muy habitualmente socavados en la práctica, pero la, la pelea sigue y es una pelea interesante ¿no? y promisoria. Y otra vez, es muestra de es un camino que no es que se ha consolidado porque sí se ha consolidado porque muchos vemos que ahí hay algo interesante no que que es ganamos en conocimiento ganamos en inclusión ganamos en voces que necesitamos escuchar queremos saber qué le pasa a una comunidad cuando se instala este proyecto minero o este entonces es el tipo de novedades interesantes que han ido apareciendo entonces eh, lo agregaría digamos simplemente para no pensar que todo es judicial digamos hay modos políticos de resolución de problemas que, que son interesantes en términos de lo que prometen en cuanto a inclusión y a discusión. ¿no? Entonces, hay cosas interesantes que están pasando. Sí, sí la, la consulta pública es algo que en materia electoral, por ejemplo, se usa, se recurre eh, para ciertas problemáticas. Ahora, eh, inclusive podríamos decir que se publica en proyectos de sentencias, cuando se trata de asuntos eh, relacionados con derechos de participación política o de representación política, en fin y, que, y que, se, que se abran los tribunales a la deliberación pública lo más con la mayor apertura posible si tú institucionalizas todo eso reduces la discrecionalidad de los tribunales cierto sin embargo eh, no sé si se abre hay una mayor tensión o, o un eh, otro frente que tiene que ver con la predictibilidad y la certeza que te dan los tribunales eh, si tú incluyes estos mecanismos tan amplios de deliberación que lo que provocarían Bien. es una reflexión y cambio constante. Eh, eh, la verdad es que pegas Bien. en el clavo de, de un problema súper importante. Yo creo que en, eh, en la teoría, al menos de la que yo conozco, de las mejores y principales objeciones o, o preguntas o críticas que ha habido sobre este tipo de procesos, una ha tenido que ver con esto que señalas. Hay, hay un autor... Eh, un famoso constitucionista norteamericano que es Larry Alexander, digamos, que, que dedicó un intenso y muy duro artículo frente a estos desarrollos, exactamente haciendo ese punto: que es, bueno, no es que de este modo cambiamos la certeza que nos da la solución judicial por este nunca acabar, terminar nunca, digamos, se sigue deliberando. Y la verdad, y en eso también autores como Tajnet, a mí mismo me ha interesado decir algo al respecto. Hay una, una primera respuesta que uno puede dar. Tajnet, en, en las cosas que escribió, dijo: el caso empírico para ese tipo de objeción está todavía por verse. Y yo le agregaría algún dato al respecto. Cuando en Argentina, por ejemplo, eh, el problema este del río contaminado afectando a más de un millón de personas, digamos, está allí y está allí hace tiempo. Bueno. La, la verdad es que ese problema está allí afectando a más de un millón de personas hace décadas. Nunca se resolvió nada. Y cuando la Corte empezó con estos mecanismos de audiencias... Si hubo alguna crítica que no apareció, fue la de la incerteza. ¿Por qué? Porque la comparación era contra la nada, no se hacía nada al respecto. O sea, lo que primaba era la inacción. Entonces, es cierto, digamos, eh, eh, uno siempre quiere la, la certeza judicial, pero la verdad es que mucho de este tipo de conflictos estructurales, lo que había era el statu quo de la, de la violación de derechos. Entonces, si algo no apareció entre las críticas que pudo generar esta decisión, fue la, 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 la preocupación... Sobre la incerteza. ¿Por qué? Porque lo que antes se hacía era la violación masiva de derechos. Entonces, ahora por lo menos la gente tenía el entusiasmo de, bueno, parece que las cosas se están moviendo, empieza a haber algún tipo de solución. Entonces, la objeción es muy importante, ha sido clave en la teoría constitucional contemporánea. Sin embargo, yo creo que en la práctica, dado el tipo de conflictos que estamos enfrentando, que tienen que ver muchas veces con estos conflictos de tipo estructural, eh, la desesperación por una búsqueda de solución es tal. Que, que digamos nulifican ese tipo de preocupaciones. O sea, era la, la, la nada misma o la violación de derechos sistemática frente a el empezar a hacer algo sin final claro. ¿no? Algo que, que empíricamente sí podemos ver y esta es una eh, segunda tensión, creo que o, o, o quizás no y, y tú lo, lo ves distinto, pero cuando te abres a la deliberación de todas las voces y tú dices que la imparcialidad es producto, se define a partir de, eh, de la opinión de, las, de la mayoría de los participantes en este proceso, eh, y quizá esas condiciones de imparcialidad eh, es, o esa imparcialidad está garantizada por las condiciones iniciales de deliberación, por las procedimentales, en fin. Y, eh, y, y no tienes este problema de certeza, digamos. Eh, lo que no sé si tienes es, y que empíricamente es, digamos, está probado, es que los tribunales pueden eh, guiarse por, eh, por, el, por una postura populista, o decir, quedar bien con la opinión pública mayoritaria, uh -huh. eh, y eso cuestionaría la imparcialidad, ¿sí?, o por lo menos creo que esa no es la imparcialidad que tú te imaginas, ¿verdad? ¿Cómo controlas? ¿Cómo garantizas que esa imparcialidad sí sea la valoración racional y ponderada de todos los argumentos de todas las voces posibles, sí. con sabiendo que todas esas voces tienen intereses y que los incentivos de las estructuras del poder están más proclives a los intereses de quienes pueden impactar en sus carreras judiciales, no, etc. La pregunta, otra vez, es, sí. es bien importante, digamos, y es súper pertinente. Y, y, y habría muchas cosas para decir. Eh, diría algunas. Eh, una es, y, y con eso comencé, y por eso comencé con eso, eh, que es, eh, digamos, el, el tipo de reflexiones que estamos haciendo requieren un, una clarificación que a mí me interesó mencionar desde un comienzo sobre cómo entendemos la democracia. Yo no entiendo la, la toma de decisiones democráticas en un eh, modo populista, por ejemplo, sino en un modo más vinculado con esto, con el diálogo. En ese diálogo, digamos, otra vez, yo no, no creo que los tribunales sean, eh, digamos, los que motoricen o comiencen y concluyen el diálogo. Me parece que son participantes en un punto pueden ser privilegiados, digamos por el tipo de foros que pueden provocar y por el tipo de, o sea, como los tribunales son como las las orejas de la sociedad que escuchan las críticas eh, provenientes de voces que no han encontrado eco en otros ámbitos políticos. Entonces, tienen un lugar privilegiado para participar de ese diálogo porque, porque reciben muchas de las críticas que no entran por otros lados. Entonces, los tribunales tienen un papel importantísimo allí, pero yo no los considero, digamos, ni los únicos, ni los últimos, ni los primeros. Digamos. Me parece que tienen un, un papel especial que jugar justamente por el, el lugar institucional que tienen, que es el de escucha de las críticas de aquellos que se sienten maltratados por el proceso político. Eso les da un, en, un enorme privilegio y ese, ese input lo necesitamos enormemente. Pero eso no los pone ni en la cabeza, ni en el último lugar, etc. Los hace participantes necesarios y en un sentido privilegiados. Necesitamos muy especialmente del acompañamiento que pueden hacer los tribunales en esa conversación. Pero se trata de una conversación extendida. Segunda cosa es que... Eh, y por eso yo digo, no es una posición populista, porque no se trata simplemente de la cosa mayoritaria. Ahí, respecto de una observación que habías hecho, yo quería clarificar ese punto. Eh, por ejemplo, uno hace una, una consulta, y yo fui muy crítico del proceso de consulta que hubo, por ejemplo, ahora en Colombia, o lo mismo en el Brexit, digamos, pero tomemos el caso más cercano, el de, el de Colombia y el acuerdo de paz. Para mí, digamos, por el tipo de visión de la democracia que tengo, que, que implica esto un, un compromiso, o sea, la imparcialidad efectivamente yo la vinculo con, con una discusión entre todos los afectados, pero decir eso no es inocuo, digamos, sino que para mí tiene mucha carga. Esto quiere decir que necesitamos escuchar la mayor cantidad de voces posibles, cuáles son las críticas, necesitamos responder eso, necesitamos poder conversar al respecto, necesitamos clarificarnos mutuamente, necesitamos de tribunales que nos traen las voces que no han entrado por otros lados, etcétera, etcétera. De ese tipo de conversación se trata. El proceso de consulta Colombiano, fue el típico proceso de consulta que yo resisto y esto es eh, un, una consulta montada a las apuradas, sin información, donde la sociedad se encuentra eh, a, al instante enfrentada a una discusión mayúscula, en donde le ponen en consulta 400 páginas que debe decidir por sí o por no pasado mañana. Eso es. Yo lo, lo tomo como una, una, un irrespeto, una falta de respeto, digamos, a la discusión, a la conversación democrática. Entonces, yo no me enorgullezco de ese tipo, y yo creo que un demócrata en particular alineado con este tipo de visiones no, no puede celebrar lo mismo el Brexit, no puede celebrar ese tipo de situaciones en donde decisiones extraordinariamente graves, que tienen un montón de matices, pretenden que sean respondidas con un sí o no. Porque ¿qué es lo que la gente sensatamente va a hacer al respecto? Lo, la pregunta que va a responder es, dado que yo no puedo hablar de las 400 páginas aquí, no puedo decir nada, lo que voy a responder es si la persona que convocó a esta... Eh, consulta, me parece bien o no. Y lo que ha ocurrido ha sido eso, es, le dicen no a Santos, ¿por qué? Porque no confío el modo en que usted está introduciendo esta discusión. Y lo que ha pasado en Inglaterra podría tener el mismo sentido, que es no a Cameron. Usted lo que quería es sacar una ventaja con esta discusión, yo le digo no a usted. Pero eso tiene que ver con la falta de respeto con quien se ha montado esta consulta. Entonces, para quienes defendemos una posición que quiere ser democrática, radical. Esto no es lo mismo que decir, ah, hágame la consulta populista y yo, yo se la pruebo y le digo, está fantástico. No le vamos a decir que no una y mil veces si lo que me hace es esta tomadura de pelo y es, no puedo, no tengo la oportunidad de discutir de todo lo que me importa y usted me luego que toma esta decisión va a decir, acá está y esto está refrendado democráticamente. No, a esto no llamamos democracia. Entonces, eh, eh, es muy importante eso, tener la, las herramientas teóricas para decir. No a, cualquier, no a cualquier consulta es una consulta aceptable, no cualquier digamos, proceso de, 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 de participación es un proceso de participación democráticamente eh, eh, aceptable. Entonces, eh, necesitamos ese tipo de precisiones. Aquí tengo dos interesantes cuestionamientos sobre su perspectiva de la Constitución y una pregunta si las razones iniciales para la separación de los poderes ya no es válida si sí, sí, eso se puede entender de su perspectiva. Y la otra es si realmente esa, ese nuevo, nuevo constitucionalismo latinoamericano, si realmente no a largo plazo, si sí va a cambiar cosas, tal como están las cosas, con esos cambios de discurso, de derechos, si eso no tendrá un impacto a largo plazo, sin cambios de, de los poderes. Sí, son súper importantes las dos cosas. De, las dos requieren alguna precisión. Primero es, no, no es lo mismo... Eh, checks and balances que separación de poderes. No es lo mismo frenos y contrapesos que separación de poderes. Yo creo que, y esto es un entendimiento que tenemos desde el siglo XVIII, XVII, que es, todos estamos de acuerdo con la importancia de separar los poderes, esto es, con la no concentración de poder. Luego, podemos disentir, y yo creo que seguimos disintiendo, sobre cómo organizar, por ejemplo, la relación entre los poderes, y yo agregaría cómo organizar la relación entre los poderes y la ciudadanía. En ese sentido, entonces yo diría, sí. Si a la separación de poderes, por supuesto, sobre todo porque rechazamos y merecemos y necesitamos rechazar radicalmente la concentración del poder, particularmente a la luz de las desgracias que han ocurrido y siguen ocurriendo en América Latina, en formas a veces dictatoriales, a veces en forma de gobiernos democráticos autoritarios, digamos, o esto que se ha llamado esta distorsión, este socavamiento de la democracia representativa que se ha ido dando en América Latina en el nombre de la democracia. Entonces, Sí a la separación de poderes, otra cosa es cómo organizamos la relación. Yo creo que la relación entre los poderes, que se vino caracterizando por este esquema de, de, de checks and balances, para, para, el checks and balances para mí es esto, es como un sistema montado y, y así es como lo justificaba Madison, digamos, a partir de la agresión mutua, la, la autodefensa digamos, frente a la agresión segura del contrario. Madison federalista 51 es lo que dice, digamos, ¿por qué y cómo justificamos el frenos y contrapesos? Bueno, como todos los que ocupan la rama de gobierno, tenemos que asumir que van a ser demonios y no ángeles. Tenemos que asumir que van a hacer, llevar adelante las peores iniciativas. Entonces, dado que ese es un dato de la realidad que tenemos que asumir, lo importante es establecer controles que me permita que cuando el otro me, pueda, me quiera disparar yo muestro mi pistola y esto es, muestro el veto, o muestro el impeachment, o muestro el juicio. Entonces, resisto al ataque seguro de los demás. Esa es la lógica del sistema de frenos y contrapesos. Esto es no, la, la, la lógica de la Guerra Fría, la lógica de nos frenamos mutuamente. O sea, yo te muestro mi arma, cuando tú me muestras la tuya, entonces quedamos los dos disuadidos. Yo creo que, otra vez, ese esquema sirvió en el siglo XVIII, sirvió en el siglo XIX en América Latina, pero... Para quienes hoy queremos un esquema de diálogo, ese esquema quedó no solamente vetusto, sino sobre todo eh, eh, inapropiado. Hace lo contrario de lo que queríamos. O sea, está, es un sistema preparado para que o nos matemos mutuamente o digamos, sobrevivamos bajo la amenaza mutua. No, queremos pasar a un esquema de diálogo. Entonces, en ese sentido es: sí a la separación de poderes, no, yo diría, al, al tipo de relaciones entre poderes que tenemos. So, sobre el, el, la suerte del nuevo constitucionalismo latinoamericano, yo no querría hacer predicciones. Sí leería alguna cosa de la historia. Por ejemplo, digamos... Yo apoyo y seguiré apoyando la, la, la presencia de constituciones muy robustas en materia de derechos, más allá de que muchos digan, ah, se conviertan en poesía y demás. Creo que no, que está bien, que es mejor tener eh, constituciones con muchos derechos que con pocos derechos. Creo que la, las constituciones, típicamente la constitución norteamericana, vacía de derechos sociales, genera un problema, sobre todo para una cultura legalista como la de los jueces y textualista como la de los jueces, que la típica respuesta es, ¿en Chile? Que también tiene una constitución muy espartana, o en Estados Unidos, una constitución de vacía en derechos sociales, que los jueces dicen: Yo acá no leo derechos sociales, entonces no me reclame nada porque yo no veo nada de eso. Esta es una constitución negativa que lo que hace es prevenir ciertos desastres, pero no me pide ninguna acción positiva. Entonces, frente a ese argumento que siempre está disponible en los tribunales, es mejor que no tengan ese argumento y poner el texto explícito. Mi preocupación es lo que no se hace. Y entonces. Eh, yo diría, en la medida en que este tipo de cambios en la organización del poder no se den, bueno, mucho de lo que estamos prometiendo hoy en materia de derechos sociales, etcétera tampoco se va a poder concretar. Y entonces lo, lo que estamos generando son crisis políticas permanentes, crisis de legitimación, porque tenemos como grandes promesas en las constituciones que la gente empieza a reconocer y las empieza a reclamar y, y no hay una manera adecuada institucionalmente para reclamarlo. Entonces, yo creo que tenemos constituciones que están hoy promoviendo el conflicto, digamos, eh, y, y me parece que deberíamos tener constituciones que ayuden a promover las soluciones. Cambios del tipo que yo sugiero cambiarían el mundo. No, creo que ayudarían a, digamos, evitar el tipo de problemas que hoy el sistema institucional está promoviendo en vez de evitando. ¿no? Tengo aquí un par de preguntas relacionadas con problemas eh, recientes y bueno, que son una constante en la jurisdicción electoral. Eh, uno tiene que ver con el transfugismo eh, de al interior de grupos parlamentarios. Es decir, ya se conformó el Congreso, eh, los integrantes de las distintas bancadas eh, cambian, de, renuncian, pero además se integran a otra, y eso tiene un impacto no solo en, en la distribución de poder en el Congreso, sino también, eh, si entiendo la pregunta, la preocupación es el impacto en la representación de la ciudadanía que votó a esa opción política y a este, eh, y, y a este legislador o legisladora. Eh, y esta, esta problemática, creo que de una vez me voy a saltar a otra pregunta, después diré la de las comunidades indígenas. Esta problemática tiene que ver con otra pregunta que hace, eh, que hace eh, Polo y, y la voy a leer. Dice, ¿qué le recomiendas a los jueces mexicanos que tienen que decidir? Bajo un modelo de constitucionalismo fuerte que mezcla control constitucional difuso y concentrado, deben ser más deferentes al legislador. Para ti, ¿cuál es el peso de la presunción de constitucionalidad de la ley? ¿Debería ser más fuerte, casi inderrotable, en un modelo como el mexicano? Y Alfonso Herrera además pregunta en esta misma línea: si el Poder Judicial, inclinado a la garantía efectiva de los derechos, puede paliar una concentración exacerbada del poder político. Si ello es así, el poder judicial puede ser al mismo tiempo contramayoritario y democratizador. ¿Cómo armonizar esto con la lógica de la democracia deliberativa y representativa? ¿no? ¿Hasta dónde...? Pregunta el... demoledora, digamos, sí. voy, 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 voy por donde, sí. por donde sí. puedo, digamos. Eh, eh. No, una, una primera cosa sobre lo último, y esto es, eh, y lo hablábamos esta mañana también cuando presentábamos el... ¿Cómo interactuar entre ya. legislativo y judicial? ¿no? no, hay cosas que me interesan decir al respecto, eh, eh, pero son preguntas complicadas, importantes y difíciles. Eh, eh, no, una, una primera cosa, y lo hablábamos hoy, yo, yo digamos, estábamos presentando el, el libro de, de Julio Ríos Figueroa sobre, sobre las Cortes, eh, y él tiene una tesis de. de, digamos, de, de tribunales más independientes, más accesibles, con más poderes para lograr cierto tipo de objetivos. Yo, yo creo que hay, y esto tiene que ver con lo que preguntaban sobre tribunales fuertes, eh, que en el contexto de fragilidad institucional que tienen nuestros países, en el contexto de desigualdades y corrupción que tienen nuestros países, en el contexto de privilegios extraordinarios que están a, al alcance de la mano de muchos de nuestros funcionarios públicos. Eh, no es recomendable, eh, digamos, poderes fuertes en, en ningún caso, porque los, los incentivos siempre van a ser, diría, paralegales, y, y, y eso no es interesante. Entonces, eh, ¿puede un poder judicial superpoderoso? Mire, yo no confío para nada. No, no confío en nadie y menos en alguien que tiene más poder y que pide más poder. ¿Por qué? Y porque en el contexto de desigualdad, en el contexto de corrupción, en el contexto que, que es propio de nuestros países y de muchos otros, o sea, no es simplemente la desgracia latinoamericana, pero también es la desgracia latinoamericana. Eh, un poder, llámese como se llame, que tiene esa capacidad de extorsión, y es muy posible. Y, y eso es lo que decía, esa es para mí la enseñanza de Madison. Yo. He hecho toda mi vida una crítica a Madison, pero al mismo tiempo lo admiro profundamente, digamos, en esa lectura eh, si, si se quiere cruel, digamos. Eh. Él decía, mire, y es el corazón del Federalista 51. Si los funcionarios públicos fueran ángeles. Abandonemos toda esta empresa porque no necesitamos nada si son ángeles. Hacemos esta empresa de diseño institucional porque asumimos que van a ser demonios muy posiblemente. Y entonces yo asumo lo mismo con, con la clase política y con el Poder Judicial. Hay funcionarios extraordinarios, pero no es lo que podemos presumir que va a ocurrir. Entonces, como lo que es presumible que va a ocurrir es... Que, que, que cada uno en su puesto va a extorsionar al otro para ganar más beneficios personales, etc. Entonces yo quiero poderes muy limitados eh, y en todo caso quiero otro tipo de incentivos institucionales para favorecer relaciones más horizontales y de diálogo. Un poco lo que decía eh, en, en línea con lo que preguntaba Polo, digamos, sí, y también sobre lo que hablábamos antes con él sobre el tema del transfugismo. Una cosa previa, digamos, sobre la relación con la diferencia hacia el legislativo. Eh, un autor que tanto a él como a mí, digamos, nos ha interesado mucho, que es Jeremy Waldron, ha eh, defendido hace décadas y de modo muy brillante un papel mucho más de deferencia de los jueces frente a la política. Yo creo que hay, hay, y yo me considero en muchos sentidos un waldroniano, digamos, hay mucho para decir en esa línea. Sin embargo, ha quedado cada vez más claro, y, y, y yo diría en particular claro, luego de su, en lo que es ahora el, su anteúltimo libro, que se llama Political Political Theory, eh, eh, en donde él muestra que bueno, el principio de participación que yo he defendido en realidad no debe ser malinterpretado como veo que está siendo malinterpretado porque yo soy un defensor de los, los modelos, digamos así, de democracia representativa tal como hoy existen y no de democracias más directas o más horizontales, etcétera. y yo tengo un problema con eso. digamos yo acompaño a waldron o lo acompañaría en, en la idea de que las decisiones sobre los temas, y este es una, un matiz importantísimo, de cuestiones no de moral privada, sino de, de cuestiones de interés público, debe ser decisiones políticas, insisto, las cuestiones de moral privada deben quedar en manos de cada individuo, como decía Mil, digamos, liberado ese terreno que es un terreno demasiado importante. Esto es, yo, como cualquiera de ustedes, debe ser dueño de lo que es su vínculo con la religión, con la ideología, con la sexualidad, con el modo de vida. Cada uno debe ser dueño de su propia vida. Eso es, tiene que ver con lo que yo dije al comienzo, digamos, una idea muy fuerte de autonomía individual. Bueno, salvado eso, luego, digamos, las cuestiones que tienen que ver con. Temas de interés público, lo que Nino llamaba la moralidad intersubjetiva, esto es, cómo distribuimos los recursos, cómo organizamos la propiedad, cómo organizamos nuestras políticas, nuestras políticas de salud, etcétera, etcétera, deben ser producto de una discusión. En eso, digamos, yo creo que los tribunales, más que un rol pasivo o deferente, pueden tomar, y para eso necesitamos incentivos institucionales, un papel, digamos, más de colaborar en esa. Eh, conversación. Como estamos viendo, y es lo que acababa de decir, no lo van a hacer de buena voluntad. Lo, lo, si, si tienen la discrecionalidad de hacerlo cuando quieren o no, va a pasar lo que está pasando hoy, que es esto. Hacen un ejercicio discrecional y a veces extorsivo de este tipo de facultades. O convocan al diálogo cuando se quieren lavar las manos y no quieren tomar una decisión. Entonces, eh, Tal como hoy está organizado, lo que vemos es la buena noticia de que el camino del diálogo y del diálogo en el que el Poder Judicial colabora es posible, la mala noticia sigue siendo que está eso enmarcado en un esquema institucional que les da enorme discrecionalidad y entonces eso que es una gran novedad está hoy siendo yo diría mal ejercida. Eh, porque no es esperable. Yo eh, le diría como consejo a todos, no espere de nadie, pero no porque es juez o porque es político, no espere de nadie, digamos, el ejercicio dialógico, cooperativo, porque, porque nadie tiene esa, 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 esa consistencia interna. Entonces, y empújelo institucionalmente, dé incentivos institucionales, si no, eso no va a ocurrir, va a ocurrir lo que estamos viendo hoy, que es el uso de discrecionalidad de herramientas interesantes. Entonces, para ir concretamente a la, a la pregunta, digamos, de la diferencia. ¿Debe el tribunal ser más diferente? Yo creo que no, debes, debe en algunos casos ser más activo, en otros casos más pasivo, pero en este rol, digamos, de diálogo, no lo va a hacer por su buena voluntad. O sea que necesitamos algún tipo de modificación institucional que ayude a eso, a institucionalizar estas vías más horizontales de la conversación, de la, la, la interpretación constitucional en asuntos diría, de, de moral intersubjetiva en asuntos públicos, debe ser una discusión, una conversación interna, institu, horizontal, una conversación inclusiva, una conversación democrática, en la cual, otra vez, los jueces pueden cumplir un rol excepcional, extraordinario, importantísimo por las voces que traen, pero donde no deben ocupar el centro de la escena, deben colaborar en esa conversación. Entonces, deferencia, yo no sé si es la palabra en Waldron, no, no es la palabra en mi lenguaje, digamos, es cómo participar en esa conversación. Y y el punto final, y para mí el más importante de todos, es que tiene que ver también con lo que señalabas. En contextos de crisis de representación como nuestros países vienen arrastrando hace décadas, en contextos en donde a la ciudadanía le resulta imposible, digamos, controlar al representante, eh, todo esto se, se hace menos atractivo porque, digamos, lo que termina pasando en el mejor de los casos... Y esto es algo que parece defender a alguien como Waldron, es una conversación entre elite, entre la élite política y la élite judicial. Bueno, por supuesto, antes que el monopolio del juez que impone su decisión a la política, digamos, sin importarle qué y por qué razón, bueno, está bien, yo prefiero también un mundo, digamos, de, en donde hay mejores vías de. Eh, diferencia y conversación entre jueces y políticos. Pero para mí, otra vez, esa es una conversación muy imperfecta. Necesitamos una conversación más extendida. Y otra vez, hemos estado aquí analizando algunas vías que, que, que son conocidas aún en países... Tan frágiles y destruidos institucionalmente como los nuestros, como el de la consulta previa, etcétera, que muestran que es posible extender la conversación y no solo no perdemos nada, sino que es fantástico cuando extendemos la conversación a ciertos ámbitos y escuchamos las voces de gente. Entonces, así como fue extraordinario. En el caso de la contaminación del riachuelo en Argentina, escuchar a las voces de las víctimas y que tuvieran un foro, en este caso judicialmente ayudado, para que se expresaran. Así también en los casos de estos de la consulta previa en temas de, de, que afectan a comunidades indígenas, típicamente, es extraordinario escuchar esas voces y, y muestran que la, la democracia no se cayó, no entró en crisis ni entró en llamas, no, sino que todos aprendimos. aprendimos eh, hace poco se celebró una, una audiencia pública en Argentina sobre la ley de medios. Otra vez, yo creo que, que terminó mal en el sentido de que la, la, el Tribunal Superior, la Corte, terminó decidiendo más o menos discrecionalmente en el caso. Pero, pero aún a pesar de eso, la buena noticia fue otra vez que el mecanismo mostró sus costados atractivos. Esto es, mostró que, por ejemplo, una discusión que parece de una técnica inextricable, imposible y demás, era una discusión que Cualquier persona podía entender. Vimos en una audiencia pública gente argumentando a favor de regulaciones en la ley de medios y gente argumentando en contra y a favor de los grandes medios de comunicación. Y, y todos aprendimos. Mostramos que un tema que podía ser... Tomado como eh, propio de las élites técnicas, la tecnocracia, que son los únicos que son capaces de entender la complejidad de la, com la comunicación en tiempos modernos, era un tema que, cuyos principios podían y merecían ser discutidos públicamente por todo el mundo. Entonces, todas esas son buenas noticias. Esto muestra, estos mecanismos son posibles aún en nuestras instituciones súper frágiles. Estamos todavía montados en esquemas institucionales que lo que hacen es autorizar una discrecionalidad extraordinaria y esto es la gran mala noticia que todavía enfrentamos. Pero, eh, entonces, yo insistiría con esto. Necesitamos que la conversación sea más horizontal y tenemos ejemplos de que eso es posible y es interesante. U un último punto sobre el transfuguismo. Eh, hablábamos con Polo hacia, al venir, digamos, del de tipo de decisiones que han estado discutiéndose aquí en México sobre revocatoria de mandatos, por ejemplo, etcétera. La verdad es que... Una de las primeras y más importantes discusiones que hubo en la teoría política moderna, eh, que fue una discusión que, que se dio justamente en, en, en Bristol en 1774 entre, entre Edmund Burke y, y algunos críticos más radicales, fue una discusión en parte sobre el transfugismo y la revocatoria de mandatos. Y, y muchos de los críticos radicales que yo defendería en este caso, lo que le decían a Burke con razón era, yo entiendo lo que usted dice, que eh, queremos que los representantes discutan entre ellos y que tengan tiempo para deliberar, pero tal como están montadas las cosas, digamos, es tal el nivel de separación que hay entre nosotros y ellos, que cuando, digamos, una vez que los votamos, ellos ya pasan a tener libertad total, que eso nos abre. O sea, así como el tener los sujetos con la rienda corta genera problemas porque ya no piensan por su cuenta, que es lo que decía Burke. Pero eh, si se aplica lo que usted dice, nos aparece. Eh, como manta corta, el, el otro problema grave, y es que si tienen gran independencia, si no tenemos forma de controlarlas, por ejemplo, revocando el mandato, que era lo que estaba en ese momento en discusión, lo que va a pasar es lo que pasó, y es que el representante se autonomiza, y entonces empieza a, más, más bien a hacer negocios, digamos, este, para, para mantenerse y, a, y expandir sus privilegios antes que para honrar ser el, el servidor del, del, del ciudadano. ¿no? Entonces, eh, eh, necesitamos reincorporar y restablecer y reafirmar modos de vínculo entre ciudadanos y eh, representantes. La revocatoria de mandato fue, en ese sentido, eh, un, un mecanismo muy propio del siglo XVIII, eh, un poco torpe, yo diría, muy tosco, si se quiere, para quienes defendemos un mecanismo de conversación, es como otra vez un, una vía un poquito violenta, digamos. Yo lo reivindico, digamos frente a la nada, o sea, si la alternativa es la autonomización del representante, yo digo, vuelvan a poner mandatos obligatorios y, y revocatoria. Digamos. Pero bueno, es otra vez el tipo de herramientas de la, de la guerra, digamos, a mí me interesan más las, las herramientas de la conversación, ¿no? entonces eh, eh, yo reivindicaría algo así como el derecho de revocatoria, si la alternativa es la autonomía radical que hoy existe, que, que lo que favorece es eh, esto de la conversación entre las élites, eh, pero me parece que merecemos los, los democráticos radicales pensar en maneras más refinadas y más interesantes de... Que favorezcan el diálogo entre ciudadanos y representantes. Hoy ese diálogo está perdido, y entonces tenemos herramientas tremendamente toscas. O el voto cada cuatro años, que, que, que es como tirar una piedra contra la pared, ojalá que lo sepan interpretar, digamos, ¿no? Es como estamos en la época de las cavernas en términos políticos, digamos, arrojamos piedras contra las paredes y a ver si se escucha, digamos, si interpretan cómo lo interpretan. Y lo interpretan como quieren, digamos. O sea, ¿por qué? Porque hay un margen absoluto de discrecionalidad. Entonces, necesitamos ganar otra vez. En, en la palabra, necesitamos vías de, de, de diálogo. ¿no? Eh, Ahí algo interesante que nos preguntan en la audiencia es, es muy claro que las decisiones del poder, eh, del poder Legislativo y Ejecutivo tienen que tener legitimidad. Entonces la pregunta es, ¿eso también aplica para las decisiones de los tribunales? Y si es el caso... ¿Cómo se mide o cómo se logra? ¿Y, y por qué no, normalmente no hay elecciones de los jueces? No, esa es una pregunta importante. ¿Puedo añadir sí. algo a esta pregunta, sí. eh, La deferencia, digamos, explícita, casi yo diría, eh, o tú di, pienso que tú dirías, es una condición necesaria ¿no? eh, para esta deliberación. ¿Contribuye a, a la legitimidad? Mira, eh, otra vez, yo. Insisto, creo que la, la diferencia ha sido un término central en, en autores como Waldron, que, que a mí me han marcado, como ha marcado a mucha gente, digamos, eh, crítica del problema contra mayoritarios, etcétera, pero, pero, pero mi palabra no es la diferencia, sino la, la conversación. Y, y, y otra vez, en términos de legitimidad, retomaría algo que habíamos dicho, y es, dado el papel excepcional que tienen los tribunales, dado su, su lugar institucional que los lleva a, les permite, les da el privilegio extraordinario, hermoso, de escuchar a las voces de los que se quejan, tienen un papel extraordinario que pueden cumplir en esta conversación extendida. ¿Por qué? Porque una conversación que sistemáticamente deja fuera ciertas voces es una conversación sesgada, es una conversación que no va a terminar en imparcialidad, va a terminar con decisiones sesgadas. Entonces, el Poder Judicial puede cumplir un papel extraordinario en el reforzamiento del carácter democrático de la decisión y en el reforzamiento de la legitimidad de la decisión. Entonces, es una rueda de auxilio súper indispensable en la, la construcción colectiva de la imparcialidad. Sin ese instrumento perdemos algo eh, de extraordinaria importancia. Otra vez, me parece que el problema es que los incentivos institucionales no ayudan a que desempeñe esta tarea. Extraordinaria del mejor modo, y entonces esto termina siendo otra vez muy, digamos, va muy de la mano de decisiones discrecionales, a veces extorsivas, a veces esto, tribunales pensando en, en digamos, en, en cuestiones paralegales más que legales. Pero bueno, eh, eso, tenemos también comprobaciones empíricas que muestran que es posible un ejercicio de la función judicial en línea con lo que Eli llamaba el reforzamiento de la democracia, ¿no? es el Democracy Reinforcing Mechanism. ¿no? Él, él desarrolló toda una teoría sobre los jueces deberían participar en la conversación que yo llamaría como eh, reforzadores del de carácter democrático de la decisión y reforzadores de la legitimidad de la decisión. Este, yo lo que le criticaría a Eli es esto, es, ese es un rol posible, imaginable y deseable pero necesitamos instituciones que contribuyan a ello. Hoy las instituciones que tenemos no ayudan a ese rol espectacular que sería más que bienvenido. ¿no? Y esa, la conversación que, y estos mecanismos, eh, ¿legitiman un proceso y un resultado cualquiera que este sea? Eh, porque ahí hay un, un, un digamos... Mira, haces todas las preguntas difíciles, digamos. Están super. No, eh, el último capítulo del, del libro de, de Waldron... Eh, sobre, sobre eh, digamos, la, la legitimidad y, la, eh, y el derecho. Eh, eh, de, de, digamos, en su libro, Load lo Disagreement, Derecho y Desacuerdo, de, de, termina sobre eso, ¿no? Y él dice, en, en inglés, la, la expresión es, es todo up for grabs, es como que todo puede pasar, o sea, no nos importa el resultado. Bueno, eh, yo creo esto. Para mí el ideal es, el de lo que sería la conversación extendida que no termina. Y es una conversación en donde, digamos, dado que no, es, no tenemos ni todas las voces, ni, ni todas las condiciones adecuadas para la conversación, siempre hay fallas esperables que va a haber en esta decisión. Entonces, lo importante es que tengamos mecanismos que nos permitan seguir revisando y repensando. ¿no? Entonces, eh, la conversación, sí, en principio. Si el procedimiento funciona de modo apropiado, cosa que normalmente no ocurre, es una, un procedimiento al que yo diría confiemos en el resultado. Esto no quiere decir que tomamos un resultado como resultado final. La conversación siempre está abierta o que alguien se levante y diga, no, pero a mí me está maltratando. Soy el único en la sociedad al que está maltratando, pero es totalmente importante mi voz. Y sí, merece usted ser considerado y merece que lo tomamos en cuenta. O sea, la conversación en ese sentido no se cierra. Y esto, dicho con la otra salvedad, y es una salvedad, insisto, muy importante, que las cuestiones de moral privada deben quedar a manos de, de cada individuo. Dicho esto, entonces sí, eh, yo sería muy eh, respetuoso de las decisiones tomadas en esa conversación, pero como sabemos que aún en el mejor de los casos, aún en Suecia, aún en Noruega, digamos, eh, la conversación tiene problemas, necesitamos que ese procedimiento de conversación siga abierto y que podamos seguir revisándolo al infinito. Eso no quiere decir que todos los problemas se extienden al infinito, digamos, muchos van a terminar mañana, la gente ya va a decir, bueno, es una queja menor la que tengo en algunos casos, pero, pero si hay quejas importantes, necesitamos que esté la oportunidad de seguir desafiando la decisión que hemos tomado, ¿no? Hay aquí una pregunta que, que seguro estará en otros lados. Cuando estamos frente a problemas de elecciones de autoridades en comunidades y pueblos indígenas, que se rigen por uso y costumbres, eh, a veces se plantea a, ante los tribunales que se haga obligatorio o se, se exija la, la eficacia de derechos que están en la constitución o sea, del Estado, eh, como cuotas de género, la universalidad del voto y esto... Eh, en, en casos concretos pueden chocar o entrar en tensión con las prácticas comunitarias. Ahí, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías tú, Roberto? Te preguntan cómo salir de ese dilema, imponiendo los derechos o dejando que decida la comunidad, eh, inclusive a costa de estas... Eh, no, no. Digamos, eh, eh, aquí está Mauricio, digamos que sabe mucho uh -huh. más que yo de este tipo de cosas, pero... pero eh, algunas cosas al respecto. Eh, uno es que, que digamos, un, un poco en la línea de lo que, lo que había escrito hace muchos años Kimlica, de que eh, nos interesa tanto el respeto de las comunidades como nos interesa el respeto de ciertos derechos mínimos para todos. Entonces, eh, eh, yo creo que sí, hay, un, hay un, una misión, una obligación especial de respeto. Para culturas diferentes, pero, pero creo que, que digamos, eh, es importante esa tarea que, que implica también un modo de, de acercamiento e intervención muy cuidadoso eh, con culturas diferentes eh, y con culturas que vienen resolviendo sus problemas hace mucho tiempo, pero, pero, pero nos interesa asegurar condiciones de respeto básico para todos. Eh. Eh, entonces, yo creo que, que, que puede ocurrir o, o merecen ocurrir cuestiones especiales frente a grupos, digamos, que vienen hace eh, centenares de años trabajando en una dirección diferente a lo que hoy en las comunidades centrales, digamos así, pensamos. Y, y ese es un equilibrio que es difícil de, de, de mantener. Yo creo que el, el principio es este: es un principio muy especial de respeto a las. Comunidades que se vienen organizando de modo diferente hace años, pero al mismo tiempo, digamos, con la sensibilidad para eh, eh, resguardar los derechos básicos de todos. Eh, Rawls ha hecho un, un esfuerzo para mí interesante en la materia, eh, en uno de sus libros, que tal vez es su libro más criticable, que es el libro este del Derecho de los Pueblos, ¿no? que, que es esto de eh, implica eh, resignar, en muchos casos, reclamos que nos aparecen como centrales en, en, digamos así, en la comunidad eh, dominante eh, y al mismo tiempo, digamos, eh, eh, trabajar por el, por el cuidado de derechos mínimos básicos para todos. Eh, eh, es, es un equilibrio muy difícil, pero, pero creo que tenemos guías teóricas para pensar esa dificultad y, y hay mucho para aprender de los dos lados. No, eh, eh, no, no creo que nada, porque digamos, que no es un argumento suficiente para... Eh, que se permanezca un cierto modo de decisión, el hecho de que lleva muchos años. Hay alguna razón especial de, de respeto hacia el otro, pero, pero nos interesa el respeto hacia el otro en la medida en que esos son tipos de decisiones que eh, los propios afectados en esas comunidades pueden consentir, digamos, como, como, como apropiadas. ¿sí? Y eso es algo que no siempre se da. Entonces, eh, merece transitarse con ese difícil esquema. En, en, en la teoría de Rawls, eh, el problema aparecía tanto con las comunidades indígenas como, como lo mismo al interior de las familias. Uno quiere, por un lado, un estado hiperrespetuoso de la vida íntima de las familias, pero eso no niega digamos, ser cuidadoso con que al interior de esas pequeñas comunidades, digamos, se aseguren respetos básicos para todos. Eso requiere un equilibrio complicado, porque uno quiere respetar la autonomía de, de esa pequeña comunidad y al mismo tiempo cuidar los derechos de adentro de cada uno. Eh, pero, pero, pero es un ejercicio posible, digamos. Eh, eh, jurisprudencias, en parte, digamos, aquí, pero, pero yo creo que la, la jurisprudencia colombiana en particular en la materia eh, es bastante ilustrativa de, de esto, de, del buen esfuerzo que puede hacerse. Para pensar esa dificultad claramente estamos frente a una dificultad muy central en, en América Latina, pero lo que vemos es eso es, es hay maneras de transitar esa dificultad digamos este, y algunos tribunales creo que han sido luminosos en cuanto a cómo ir pensando la dificultad no eh, corrigiéndose y, y, y prestando atención a la, a la diferencia es que tienes alguna última pregunta sí entonces. Para, para cerrar, yo creo que fue muy interesante. Yo tengo la de cierre porque está, le están preguntando todo aquí. En el, en el, en el, para, hacerle, okay. para seguir haciéndole preguntas difíciles. <laughs> Perfecto. Sí, a mí me, me saltó la duda de: en el contexto de to, todos los retos que existen aquí, en el contexto regional y, y en el país, ¿qué podría ser un mecanismo concreto que podría implementar el Poder Judicial en México para, para mejorar la situación de la deliberación. Y, y esta podría ser la de cierre. Eh, digo, es muy largo aquí, pero la pregunta es cómo propiciar una voluntad pública de cambio, una voluntad política de cambio auténtico hacia un plan o diseño de una sociedad justa. Esta, sí... La todo, es, ¿no? esta bueno. sí es tan amplia que nunca va a terminar la conversación no, contigo. Eh, eh, Alguna cosa sobre lo que se pueda decir. Una sobre, sobre la deliberación. Hubo una reciente decisión en, en Argentina, una Corte Suprema con la cual yo tengo mil diferencias, pero eh, como el tema este de las audiencias públicas empezó a ganar peso también en países... Muy poco propicios a la discusión pública como argentina. Eh, hubo toda una serie de, de polémicas en torno a eh, bueno, cómo se fijaban las tarifas en los servicios públicos, etc. Y <coughs> la conclusión más o menos eh, compartida en la opinión pública y en las, en las secciones políticas fue. La de dar más espacio a audiencias públicas en, la, en materia política para, para la fijación de tarifas en los servicios públicos. Bueno, y, y la Corte Suprema tomó una decisión en, en la materia muy, diría, en parte exigente y en parte, digamos, como, como sancionando al, al, al Poder Legislativo, porque no había organizado apropiadamente esas audiencias públicas que había convocado para la fijación de tarifas. Entonces, eh, eh, fue muy exigente sobre las condiciones que debían regular las audiencias públicas futuras convocadas por el Poder Político. A mí me pareció muy excepcional y muy apropiado, digamos, primero que se tematice esto, o sea, la, la importancia, la centralidad cada vez mayor de las audiencias públicas, formas de participación para este tipo de cuestiones que afectan a todo el mundo. Pero lo que me pareció como siempre, digamos, el vacío medio vacío de lo que hace la Corte Argentina es, mire, excepcional que usted de algún modo rete al, al poder político porque no está regulando las audiencias públicas que convoca, pero ¿y por casa cómo andamos? No? Digamos, ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo usted con las audiencias públicas que usted convoca? Entonces, eh, yo creo esto, que, que hay un espacio a recorrer que podría recorrer los tribunales... Eh, Regulando, digamos, los, los modos en que va a convocar, por ejemplo, audiencia pública. Otra vez, y, y, y en todo caso, un último minuto para, para esto. Eh, una, una vacuna que yo propondría, que es vacunarnos contra esto. El, en, la, en, la, en la academia jurídica, en la teoría constitucional contemporánea, ha ganado tanto espacio y ha resultado tan atractivo esto del diálogo que un montón de activistas, académicos y jueces. Hoy hablan del diálogo y dicen estamos promoviendo el diálogo cuando hacen exactamente lo mismo que hacían ayer, pero ahora bajo el título de estamos dialogando. Entonces, hay, hay un montón de, eh, digamos, de, de, de uso, yo diría, eh, hipócrita y, y uso, digamos, manipulativo y uso oportunista de la idea de diálogo. Y entonces, eh, eh, propondría este, este tipo de, de, de vacuna, ¿no? que estemos todos vacunados contra este uso, digamos, de, eh, diría, inapropiado. Manipulativo, oportunista de la idea de diálogo. Diálogo debe ser esto: diálogo es eh, como tenemos dudas, como tenemos diferencias, como vivimos en sociedades plurales y disentimos, entonces necesitamos ayudarnos mutuamente. Y los mecanismos de diálogo deben estar al servicio de esto: de escuchar voces que nos cuesta escuchar, de dar argumento, de responder. Entonces, no, no aceptar cualquier cosa hecha en el nombre del diálogo, no porque es lo que ocurre. En su momento, cuando la democracia empezó a ganar fuerza, todo era democrático. Ahora todo es diálogo. Entonces, no, mire, el diálogo nos interesa por ciertas razones. Porque hay voces que escuchamos siempre silenciadas, porque hay puntos de vista que no vemos nunca, porque hay problemas que no son visibles. Entonces, necesitamos eso. Si sirve a esto, bienvenido. Si no, no me mienta, digamos, no me engañe. Entonces, hay, hay cosas para hacer, hay cosas que se están haciendo, hay cosas que son posibles de hacer. Y entonces, hay un camino interesante que se puede estar recorriendo. Digamos, y yo creo otra vez bajo ese ideal regulativo hay un camino que nos interesa por ciertas razones no nos interesa el diálogo para estar a la moda nos interesa el diálogo porque tenemos la desesperación de escuchar voces que no escuchamos nunca ¿no? ese tipo de cosas entonces bajo esa regulación yo creo que se pueden hacer cosas sobre la pregunta sobre el todo digamos eh, eh, una, una reacción yo tendría y es eh, hay una crítica muy habitual para quienes defendemos visiones así más de intervención ciudadana participación política y demás y es la ciudadanía no es virtuosa la ciudadanía no es educada la ciudadanía no está motivada yo resisto mucho a esa visión digamos eh, eh, no porque tenga una visión idealizada de la ciudadanía sino porque aún bajo una idea muy de, de el autointerés extendido bueno la, la, la gente se interesa por las cosas en las cuales siente que sus eh, vidas están involucradas y entonces no es que tenga digamos la, la vocación de participar, intervenir y cambiar la sociedad porque digamos estén guiados por un espíritu rusoniano de virtud cívica digamos republicana tipo del siglo XV eh, no, digamos eh, eh, pero, pero ese no es un problema porque con lo que hay nos basta, nos basta con que la ciudadanía tenga la oportunidad de intervenir en las cosas que le marcan la vida digamos y entonces eh, lo que hemos visto habitualmente, en Argentina hubo en el año 2001 esta tremenda crisis política, digamos, una explosión que provocó mucha gente en las calles diciendo que se vayan todos, que se termine la clase política actual, digamos. Y hubo una, un fervor de, de, de gente en las calles protestando durante meses, un, un hecho muy excepcional, muy cercano a lo que Bruce Ackerman llamaría un momento constitucional, una, un, algo excepcional, digamos. La, lo, lo que ocurrió luego fue que ese reclamo radical y sostenido durante meses con gente militando en las calles, eh, eh, fue respondido por la clase política con, con un total blindaje, digamos. El sistema político mostró estar perfectamente blindado para resistir todo, aún ge, cientos de miles de personas en las calles durante meses. Eso obviamente que genera, digamos, que mucha gente se eche atrás y diga, bueno... ¿Cuál es el sentido de salir a la calle a protestar si el sistema es así de impermeable? Pero eso no habla, eso no nos dice que la gente es apática. Nos dice del otro lado, nos dice que el sistema es demasiado impermeable. Entonces, para mí, el problema no está en cómo motivar a la ciudadanía. La ciudadanía está bien motivada. Lo que hay es un sistema demasiado impermeable. Entonces, yo más que preocuparme por ver cómo hago yo para educar al pueblo ineducado y, y, digamos, y darle la virtud cívica que esos pobrecitos no tienen, diría qué hago para hacer un sistema institucional más permeable a las quejas ciudadanas. ¿no? Entonces, el problema yo creo que puede ser localizado y merece ser localizado más en cómo está encapsulado, cómo están encapsuladas las élites, lo impermeable que es el sistema, sobre todo el sistema representativo frente a las quejas ciudadanas, que la falta de motivación ciudadana para participar, ¿no? Que no, en la que no creo. Y, y también eso lo dices respecto de los poderes judiciales. O sea, él el problema se judicial inclina... participa de un problema general. Entonces, así como hay políticos excepcionales y hay jueces excepcionales y hay fiscales excepcionales, digamos, eso no es la regla y no es esperable que sea la regla. ¿Por qué? Porque somos latinoamericanos. No, digamos, es lo que veía Madison. No, no podemos operar bajo el presupuesto de que los puestos van a ser ocupados por ángeles. Porque otra vez, si van a ser ocupados por ángeles, abandonemos todo esto porque digamos dejemos todos los ángeles. Entonces, operemos bajo la, la otra óptica. Es cómo diseñar instituciones que aún si fueran ocupadas por demonios, resistieran bien. Entonces, eso es lo que necesitamos pensar, es eh, a lo mejor, seguramente vamos a tener funcionarios políticos excepcionales y jueces excepcionales, pero pensemos bajo, bajo la otra óptica de, aún si este juez está así, bueno, tenemos mecanismos de control, tenemos formas de diálogo, tenemos maneras de que la, la, la decisión no quede en, en sus exclusivas manos, tenemos formas para la no discrecionalidad. Entonces, eso trabajar con ese tipo de presupuesto. Y bueno, creo que eh, has dicho bastantes cosas, no me atrevería a decir que puedo sacar una conclusión, Roberto, pero sí me, me, me parece que esta conversación inacabada, extendida, eh, es, es lo más congruente ¿no? con tu visión de democracia inclusiva, amplia, que realmente confía. En la discusión pública y en la ciudadanía, que, que bajo ciertos supuestos eh, que, que tienen mucho más que ver con los diseños. Sí, pero, pero yo quiero decir, no, 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 no implica una mirada ingenua sobre la política, por el contrario, yo, no. yo tengo una, una visión desgarrada, digamos, eh, eh, absolutamente pesimista sobre nuestras vidas eh, públicas, digamos, pero, pero creo que aún en esos contextos, digamos, Paupérrimos, eh, eh, tenemos, hay muchas luces de salida. Para, para no tener el caso latinoamericano, el caso sudafricano, digamos, eh, eh, la Corte sudafricana en muchos casos, no, no es mi ideal, pero en muchos casos ha mostrado que frente a situaciones dramáticas, frente a situaciones, eh, eh, digamos, que tienen angustias muy similares a las que podemos tener nosotros, crisis de vivienda, desalojo forzado, gente desarrapada, millones de personas, bueno, hay maneras de enfrentar esos problemas más interesantes que otras, más conversacionales, más inclusivas, más abiertas al diálogo con los otros poderes, más abiertas a escuchar voces que habitualmente no se escuchan. Entonces, el sistema sudafricano también está montado sobre modo de discrecionalidad preocupante. Pero, pero otra vez, muestran que en contextos institucionales frágiles, destruidos como los nuestros, hay caminos transitables que son interesantes. Ese entonces es, si, si uno quiere sacar alguna conclusión de esto, puede estar por allí, que es tenemos ideales regulativos interesantes y tenemos eh, alternativas institucionales a la mano que se han mostrado fructíferas, aún, yo diría especialmente en contextos. Destruidos como, institucionalmente como los nuestros. O sea que, aún y particularmente en contextos tan duros como los nuestros, hay cosas que se pueden hacer, hay ideales que se pueden seguir, hay caminos que se pueden transitar y que son interesantes y que son promisorios. Entonces, eh, eso es la, la, la parte promisoria, digamos. Entonces, Luego necesitamos refinarlo, necesitamos dar incentivos para poder caminar en mejores caminos, absolutamente. Pero aún en nuestros contextos, especialmente en nuestros contextos, hay un lugar hacia donde ir, hay caminos posibles que, que ya están apareciendo aquí y allí, ¿no? Que, que son señales de esperanza en un mar de, de desilusiones. ¿no? O sea, y eso es lo que iba a decir, que esta mirada es, es esperanzadora, o sea, oxigena nuestras lecturas de la Constitución y, y nuestros... Eh, diseños y rediseños democráticos. Sí, no, yo, yo les agradezco a ustedes, uno, la, 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 la enorme riqueza de las preguntas de, de todos, digamos, especialmente las que han hecho aquí, pero las que han venido del público, o sea que les agradezco enormemente lo que para mí ha sido enormemente fructífero, o, ojalá que, digamos, para ustedes haya sido fructífero, que no haya sido aburrido, digamos, este. así que muchísimas gracias por eso. No, al contrario, ha sido bastante enriquecedor. Y, y ahí este, está el blog de Roberto por, para quienes quieran continuar con esta conversación. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Micaela y un aplauso a todos ustedes.